hemos llegado a la tierra del vino. Estamos en Mendoza y la primera bodega que vamos a estar visitando es Bodegas López, un nombre muy famoso. Ha estado en existencia desde el año 1898 y hemos venido a pasar el día y tomar buen vino. Hemos llegado a Nirvana, la meca. Hermana mía, te encontré finalmente. Aquí empieza la visita, ¿no? Ya, va a ser un día muy divertido y la vamos a compartir con ustedes. Bueno, vamos a comenzar nuestro tour de Bodegas López con un rico desayuno. Me pregunto si vamos a tomar un vinito, todavía es temprano, pero estamos en una bodega, así que haría sentido. Tenemos nuestro delicioso desayuno con un poco de todo: pan casero, jamón crudo, manteca, criollitos, pancitos de grasa, facturas, mermelada de frambuesa. Sí. Tenemos jugo de naranja, pedimos té, cafés. Un lindo desayunito completo. No veo vino, pero es un poquito temprano para comenzar con el vino sin tener nada en el estómago. Más tarde. No nos pongamos locos tan temprano. Después vamos a ir ahí a hacer la degustación de vino. Este pancito de grasa está una delicia. Un sabor bien campestre, bien artesanal. La bodega se fundó en 1898 y su fundador fue un español, don José López. Don José y su familia eran de Málaga, de la región de Algarrobo, y la familia López en España ya producía vides y producía olivos también. Eran productores ya de vino, pero en muy pequeña escala. Pero alrededor de 1877 hubo una plaga en Europa causada por un bichito, un insecto que se llama filoxera. La filoxera es un pulgón que se desarrolla en la raíz de la planta de la vid y se come a la planta de abajo hacia arriba, la mata por completo. La liquida. Sí, a causa de esta filoxera se pierde gran parte de los cultivos de vid en Europa y los López en particular pierden toda su forma de producción. Por eso es que don José, entre muchos otros productores europeos, también decide venirse a Argentina a empezar de cero. No llega directamente a Mendoza, primero se establece en Buenos Aires, en Mar del Plata, en San Juan, trabaja de distintas cosas por casi 10 años. En ese tiempo empieza a traerse también a parte de su familia y finalmente, cuando había hecho suficiente dinero, viene a Mendoza y funda la bodega en este mismo predio donde estamos acá. Separación última del sólido, del orujo, ¿sí? Lo que estamos recibiendo ahí es la piel y la semilla, que ya nos quedan completamente sin nada. Este residuo que tenemos acá no lo vamos a desperdiciar tampoco. Lo que es el escobajo, el palo, se utiliza para fertilizante y material de relleno, y la piel y la semilla que vamos a separar también va a tener utilización. Una parte que todavía está impregnada con vino, por ley se tiene que destilar para producir grapa, y la otra parte, que ya está completamente seca, se le vende a un laboratorio cosmético del sur de Mendoza, de San Rafael, que utiliza los aceites que todavía nos quedan en la piel y en la semilla para hacer cosméticos. No se desperdicia prácticamente nada.
Pero en Mendoza no hay águilas, claro. Entonces lo que se hizo fue transformar el águila en un cóndor bicéfalo de dos cabezas, uno mirando hacia la derecha, el que mira hacia la derecha mira al pasado, el que va mirando hacia la izquierda mira hacia el futuro y la L en el medio es el presente. Sí, así que ya enseguida van a ver en el tonel más grande está también el escudo tallado. Entonces, caminamos unas cuantas cuadras y ahora hemos llegado a la Champañera. Aquí se especializan en vinos espumantes, así que vamos a aprender un poco más sobre eso. Y bueno, Samuel trajo su dron, así que es hora de volar y mostrarles estos viñedos, porque esta sección sí tiene viñedos. Wow, ni había visto esas, recién me doy vuelta. Wow, 57.600 litros. 60.000 litros de vino. Mira eso. Crazy. Bueno, hemos estado recorriendo la bodega por unas cuantas horas ya. Ahora es hora de almorzar. Estamos cansados y acalorados. Mi papá está más interesado en el vino que en la comida. Pero nuestro menú trae vino tinto, vino blanco, sí. Champán. Sí. Y después de eso todavía hay que hacer la degustación de vinos. Así que vamos a estar probando un poco de todo. No sé si esta la sobrevivimos, ¿eh? Porque tienen como 35 variedades distintas de vino en esta bodega. Así que si nos dan un poquitito de cada una, nos vamos a terminar tomando 7 litros de vino cada una. Haciendo no puede ser. Una siestita ahí en el patio. No puede. No van a encontrar adentro de uno de esos toneles medio dormido ahí. Salud. Exquisito el vino este. De una canasta de pan y esto es queso crema, aceite de oliva y pimienta para mojar el pancito. Y está calentito el pan, recién salido del horno. Muy rico. Está rico, sí. ¿Sí? Extraño a mi hijo. Mírenlo, se quedó solito. ¿Ah? Togi. 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 Las empanadas. A ver si me animo a morderla esta porque
está que hierve. Están recién salidas del horno y me voy a pegar la quemada de mi vida si la muerdo ahora. Muy rico. Bien ricas, con un montón de cebollita, sí, picada fina, un poquito dulce. Mm. Está buena. Ahora el Malbec. Malbec, de Bodegas López. Para acompañar el plato principal. ¿Tiene un aroma esto? Yo lo siento a terciopelado, ¿no? Pero tiene como un sabor a madera yeah, ahumada. Sí. ¿No? Con cerezas. Ya me agarraron hablando que tiene sabor a madera, a esto que el otro. Pero bueno, es verdad, este tiene un... Es verdad. Y está rico. Está rico. ¿Será que no estamos acostumbrados a tomar vino de esta categoría? Oh. Sí. Pero bueno, el vinito está muy rico. Muy rico. Realmente muy rico. Yeah. Y ahora el plato principal. Miren el tamaño de esto. Ojo de bife, papitas. Lo miro y no sé cómo me lo voy a comer todo esto porque es enorme. Tiene más de una pulgada de ancho. Yeah. Pero ya lo probé y está súper blando, súper delicioso, cocinado como a nosotros nos gusta, lo pedimos al punto. Esto solo se come en Argentina, caramba. Excelente. Yo me he quedado sin palabras. Estoy comiendo nomás, disfrutando. Oh, ¿todos ricos? Oh. Riquísimo. ¿Sí? Una delicia. Sí. Salud, amigos, salud. 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 A ver, con los amigos de YouTuber. El único que labura, el único que labura, ¿eh? Sí, muchas gracias. No pierdo seguro. Sí. Bueno, ahora que nos hemos tomado 3 vinitos con el almuerzo, es hora de ir a hacer la degustación. ¿Cuánto vino más podemos tomar? No sé. Oh. Sí, porque eso conecta con la bodega. ¿Se acuerdan que cuando bajamos a los tanques yo les mostré un pasillo y les dije que este pasillo se sigue comunicando con el resto? Bueno, sí, ese pasillo termina acá. Claro. Entonces todo esto conecta con la parte de abajo de la bodega. Está todo conectado por túneles. Es como un laberinto. Sí. Bueno, hemos bajado a la cava. Estamos aquí como en un sótano con túneles de ladrillo, botellas de vino por todas partes. Vamos a estar haciendo una degustación aquí de 4 vinos, me parece. Así que vamos a buscar a nuestro grupo. Espumante. 2 tintos y un blanco dulce. El espumante que vamos a degustar es de la misma línea que el que degustaron ustedes arriba. También es un espumante de la línea Montchenot. En el caso de este rosé tenemos uvas Pinot Noir, tenemos Chardonnay y también tenemos un poquitito de rosado de Malbec para darle un poco más de cuerpo y una sensación un poquito más frutada. Después vamos a pasar a un Casona López. Ustedes degustaron un Casona López Malbec en el almuerzo, cosecha 2016. En este caso vamos a degustar un Cabernet del 2014. La línea Casona López es una de las líneas 100% varietal de la bodega. Yo les dije temprano que la bodega hace muchos cortes, mezcla muchos vinos. Sí, sí. La línea Casona López es una de las líneas 100% varietal. Solamente Cabernet Sauvignon. ¿Sí? No tenemos ningún porcentual de otra uva. Después vamos a pasar al Montchenot. Montchenot es la línea top de la bodega y este es el vino que yo les decía que cada uno de los López tiene 500 botellas de este. Se supone, vamos a ver si sale, pero se supone que no tiene que hacer ruido.
No, no hice. Hay práctica. Eso significa que acá hay práctica. Bueno, las degustaciones tienen siempre tres pasos. Primero la vista, después el olfato y finalmente el gusto. En los espumantes nos interesa mucho ver la burbuja. Por eso la copa de espumante es la copa flauta, porque queremos ver la burbuja. Salud. Okay. Salud. 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 Ahora vamos a pasar a este Cabernet del 2014. En el caso de los vinos tintos, nos interesa el color y nos interesa mucho, porque a través del color nosotros vamos a poder saber si el vino pasó o no pasó por madera. Al hacer esto, los aromas se vuelven más intensos, más reconocibles, pero vamos a ver qué podemos encontrar, ¿sí? Llevamos la nariz a la copa. Está difícil. Yo le siento como un olor a como un cuerito, alguna bien, cosa. Muy bien. Cuando uno una cosa de esos trabajos de talabartería que uno lo huele y tiene como un no sé si es la tintura o el olor al cuero, pero bien. En este caso tenemos un amarillo muy pálido, casi agua. Todo lo que no tenemos de color lo vamos a tener de aroma. Este vino es súper aromático y es muy fácil reconocer aromas acá. Peras. ¿Qué más? ¿Piña? Sí. Yo le siento allá al final, no sé si es algo como una mandarina, una cosa. Bien, tenemos esa sensación, ¿no? Cítrica. Cítrica bien. Al fondo. Pomelo, ¿no? Mandarina, durazno también. Se le siente el aroma de la uva mucho. Sí, en la boca es un juguito, no tiene gusto a alcohol para nada. Ya, no. Qué vino suave, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Este es tu tipo de vino, ¿verdad? Yeah, with this I could drink a whole bottle. Hasta el ruido de Castilla. Nunca le pongan aceite. Nunca. Le da un toque. Ahora estamos comprando vinos, ya terminamos la degustación, así que estamos eligiendo los que nos más gustaron. Uno de ellos fue el dulce natural, lo vamos a llevar para mi mamá, un regalo. Y a Samuel le encantó el Montchenot de 10 años. Y vamos a ver qué más. Bueno, tenemos nuevos sombreros. Comida, botellas de vino. ¿Qué les vamos a decir? Lo pasamos muy bien aquí en Bodegas López. Nos convirtieron. Okay. Ahora somos socios de Bodegas López, pero la verdad es que pasamos un día fantástico. Les recomendamos a todos aquellos que tienen la oportunidad de pasar por la ciudad de Mendoza. Es un viajecito que vale la pena, es un lindo día cuando uno no sabe qué hacer, esos días que están medio perdidos y hoy qué vamos a hacer. Vengan, háganse en un tour a la bodega. Y acá la gente los va a tratar de primera. Han sido más que amables. El chico que nos hizo el tour, Nicolás. Sí. Le damos un aplauso porque realmente la información que nos ha dado ha sido... Lo que sabe este muchacho es increíble. Las chicas que nos atendieron en el comedor también, súper amables. Uh-huh. O sea que en general hemos pasado un día que valió la pena. Nos vemos en el próximo video. Chaucito. Chao.